la Batalla de Maipú, la contienda que liberó a Chile. Hace 205 años se libraba la batalla más importante encabezada por el general San Martín, en la que se recuperó la independencia de Chile. Sobre ella, el mismo prócer declaró, con dificultad se ha visto un ataque más bravo, más rápido y más sostenido, y jamás se vio una resistencia más vigorosa, más firme y más tenaz. Si estás interesado en conocer la historia de esta cruenta batalla por la libertad, te invitamos que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de la batalla que le dio la libertad a Chile. Sin más preámbulos, comencemos. Acabamos de ganar completamente la acción. Un pequeño resto huye, nuestra caballería lo persigue hasta concluirlo. La patria es libre, fueron las palabras que dictó José de San Martín el 5 de abril de 1818, como parte del informe que envió sobre la batalla. Lograr la independencia de Chile era uno de los eslabones del plan continental ideado por el prócer argentino. Desde sus primeras ideas en 1814 hasta lograr la independencia del Perú pasaron 7 años. El plan consistía en cruzar la cordillera de los Andes y liberar Chile. Desde allí, por medio de una operación anfibia, avanzar por mar hacia Lima. Luego, junto a Bernardo O'Higgins, desde Cuyo a Chile, se anhelaba emancipar para siempre al territorio sudamericano del dominio realista. En Maipú se enfrentaron el Ejército Unido Argentino-Chileno, comandado por el general José de San Martín, y las fuerzas realistas que respondían al monarca español Fernando VII y que estaban comandadas por Mariano Osorio. A las 11 horas de la mañana de otoño del 5 de abril de 1818, comenzaron los ataques. El Ejército Unido contaba con unos 6.000 hombres y 21 cañones, en tanto que los realistas con 5.000 hombres y 12 cañones. El Ejército Unido rompió fuego con la artillería de Manuel Blanco Encalada, pero pronto San Martín advirtió que los realistas habían tomado una posición defensiva y decidió iniciar el ataque. Envió las fuerzas para atacar el centro y la derecha de los españoles, al tiempo que Juan Gregorio de las Heras comandó el ataque por las fuerzas colocadas en otro cerro. La fuerza conjunta argentino-chilena tomó un cerro, amenazando la izquierda realista. En forma simultánea, los ataques patriotas no parecían poder doblegar las líneas realistas y la batalla se encontraba empatada. Ante esta situación, San Martín decidió enviar los batallones de reserva a la batalla con órdenes de atacar y cargar por todos los flancos y el centro realista. En el flanco izquierdo, Las Heras y sus hombres, junto con un grupo del regimiento de granaderos a caballo, tomaron la posición española en el cerro a su izquierda. Los defensores realistas debieron replegarse al centro del otro cerro, donde todavía se desarrollaban combates encarnizados. Todas las fuerzas de Las Heras y otras se concentraron en atacar la izquierda realista. En tanto, con un movimiento oblicuo, los patriotas cargaron sobre la derecha y el centro enemigo. Osorio, el comandante español, creyéndolo todo perdido, se retiró con su caballería buscando salvar su vida. José Ordóñez, otro jefe realista, nunca se resignó a perder la batalla y organizó maniobras con las que solo consiguió desorganizarse más a raíz de lo estrecho del terreno. En estas circunstancias, la mayor parte del ejército patriota subió al llano, donde solo quedaban los 4 batallones españoles, Burgos, Arequipa, Concepción e Infante Don Carlos, Real de Lima, rodeados por todas partes. A pesar de esa situación adversa, se resistieron a rendirse o a huir. De uno de estos batallones partió el grito, aquí está el Burgos. 18 batallas ganadas, ninguna perdida, mientras sus integrantes hacían ondear su estandarte victorioso en diversos combates, entre ellos en la Batalla de Bailén, librada en España el 19 de julio de 1808, en la que el propio San Martín había participado. En ese contexto tan trágico como difícil, los otros batallones realistas decidieron resistir de la misma manera. Los batallones formaron el cuadro para resistir a la caballería. Los cazadores a caballo fueron rechazados, pero al formar el cuadro se convirtieron en un blanco más fácil para los fusiles de los infantes patriotas. Los realistas comenzaron a sufrir el duro ataque causado por la fusilería y, a continuación, el primer chileno cargó para ser rechazado. El séptimo de los Andes lo intentó a su vez y también fue rechazado. Las filas españolas, llenas de muertos y heridos, no abandonaban la posición. Los 4 realistas, unos 2.000 efectivos, comenzaron a moverse, retirándose hacia el caserío de Lo Espejo, dirigidos por el general Ordóñez. Durante el movimiento fueron atacados continuamente, dejando un gran número de caídos a lo largo de su trayecto, pero no rompieron las filas y mantuvieron el orden.
Con la artillería ya a corta distancia y la metralla rompiendo las filas, las diezmadas fuerzas realistas se fueron retirando del campo de batalla, hostigadas por todas partes. San Martín comentaría tiempo después, con dificultad se ha visto un ataque más bravo, más rápido y más sostenido, y jamás se vio una resistencia más vigorosa, más firme y más tenaz, haciendo justicia a la bravura y honor tanto de propios como de enemigos. Los granaderos de Primo de Rivera también se retiraron hacia el caserío de Lo Espejo. Soportaron 8 cargas enemigas y sufrieron 1/3 de las bajas, pero guardaron la formación y llegaron al caserío. Con los realistas agrupados allí, se produjo la llegada de Bernardo Higgins al campo de batalla, con 1000 hombres. El batallón de cazadores de Coquimbo se lanzó contra el caserío, creyendo que los fatigados realistas cederían. Las descargas de fusilería y de 2 cañones produjeron 250 bajas entre los españoles, lo que causó su retirada. San Martín ordenó concentrar la artillería. Se juntaron 17 piezas y arrasaron Lo Espejo. Los restos que aún quedaban de los batallones españoles soportaron el fuego. Apoyados por las piezas de artillería capturadas, los patriotas se lanzaron al asalto definitivo. Los escasos defensores que quedaban en el caserío fueron prontamente batidos. Ordóñez y Primo de Rivera se rindieron. La batalla había terminado en una victoria completa para las fuerzas patriotas. Las bajas patriotas ascendieron a 1000 hombres y las realistas, al doble, con 3000 prisioneros y una cantidad significativa de armamento capturado. El general chileno Bernardo Higgins, estando convaleciente a causa de una gran herida sufrida en Cancha Rayada, se había presentado al campo de batalla poco antes de terminado el último ataque contra los realistas. San Martín y O'Higgins se abrazaron victoriosos, escena recreada en el óleo del pintor trasandino Pedro Subercaseaux que forma parte del patrimonio del Museo Histórico Nacional de Buenos Aires. O'Higgins dijo a San Martín, «Gloria al Salvador de Chile». Y este respondió, «General, Chile no olvidará jamás el nombre del ilustre inválido que el día de hoy se presentó al campo de batalla en ese estado. Gracias a esta batalla se aseguró la independencia de Chile». Así llegamos al final de este video, esperamos que te haya gustado descubrir esta historia junto a nosotros. Te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.